mis amores, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Mavi, mucho gusto y bienvenidos a este canal donde encontrarás organización, decoración, belleza y mucho más. El día de hoy vamos a estar decorando nuestra hermosa entrada, ya que nos llegó nuestro otoño y bueno, vamos a darle las bienvenidas con esta bonita decoración. Como aquí miras, tenía el piso muy mojoso, muy sucio y lo primero que vamos a hacer pues es limpiarlo. También aquí te voy a estar mostrando cómo tenía mi puerta, estaba muy manchada y bueno, vamos a hacerle un cambio total a esta entrada pintando y lavando perfectamente nuestra entrada. Aquí miras, esta máquina la podrás conseguir en Home Depot, en Lowe's, la puedes rentar también. Y bueno, aquí te estoy mostrando el antes y el después y mira qué fácil hace el trabajo esta máquina. Es simplemente agua a presión, yo no puse ni apliqué ningún líquido, es simplemente el agua quien lava perfectamente esto. Miren qué diferencia del antes y el después, cómo quitó todo el mojo, todo lo verde. Ahora vamos a proceder a poner tape alrededor para no manchar nuestras molduras o nuestra pared. Y así es como está quedando. Aquí te muestro cuántas manchas tenía mi puerta, ya que anteriormente era negra, pero después decidimos roja. Ahora vamos a cambiar a este color que aquí te lo voy a estar dejando. Y la pintura la compré en una tienda que es especial para pintura, se llama Sherry William. Y vamos a comenzar. Pintura en este recipiente, ya que voy a seguir pintando pero con un rodillo pequeño. Esto te lo recomiendo porque la brocha deja mucha marca y así con esto evitaremos pues esos rayones y vas a mirar cómo queda. Simplemente que en las molduras de entremedio puse o pinté con brocha porque así llega perfectamente al último rincón y con rodillo pues no nos quedaría de esta manera. Pero aquí vamos. Miren hermosos, qué cambio, a mí me encantó. Y ahora en lo que esto seca perfectamente, vamos a seguir con nuestro patio. Vamos a estar recortando pues el césped, así que vamos para que todo esto quede realmente hermoso. Thank you.
Ahora estaremos retirando estos hermosos helechos, ya que vamos a colocar flores de temporada y estos vamos a estarlos guardando. Aquí te muestro que en el fondo yo apliqué unicel para que no se llevara tanta tierra. Esta tierra y las plantitas las vas a estar consiguiendo en Home Depot. Y esa base de la maceta está en Sam's Club. Ahí estarás encontrando una igual. Bueno, mis amores, así es como quedó. Ahora vamos a quitar el tape, pero debemos de asegurarnos que nuestra pintura haya secado perfectamente. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal o que compartas mi video. También te estarán apareciendo por aquí mis redes sociales para que me busques e interactuemos pues más a menudo, mires por ahí algunas historias y te enteres de algunas otras cositas más. Y como ven, aquí quedó muy limpio. Vamos a poner este tapete que estarás encontrando en Hobby Lobby. Y miren qué bonito.